Hola, hola, buenas tardes. Buenas, 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 buenas. ¿Qué tal? Uy, qué mal tengo las pinzas. Están súper mal. Tengo. ¿Qué han caído aquí? Tantos pelillos. No agarran las pinzas ya porque están llenas de resina. Tienen un montón de resina seca. Las pinzas y no pillan bien, no cierran bien. Esto hay que ir ya jubilándolas un poquito, yo creo. Jolín, qué difícil. Nada, que no pillan. Que no pillan. Que no pillan. Hola, ¿qué haces? Pues voy a hacer unos marcapáginas. Voy a hacer en principio dos que tengo ahora mismo encargados. Voy a reponer también del modelo azar que ya los tengo agotados. Y la verdad que el modelo azar me lo están pidiendo mucho. Últimamente por la tienda online me lo compran un montón. Que para que sepáis cómo es así.
Es así como este, en rosita, con flores y hojitas de oro. Y bueno, ya este ya era el último que me quedaba, me lo han comprado. Y voy a hacer unos cuantos más para tener hechos, porque ya digo, es un diseño que me lo están pidiendo bastante últimamente por la tienda online. Y gusta mucho y así que nada, voy a hacer un poquito de esto. Y ya de camino también pues haré, o sea, dos que tengo encargados, más el restock que estoy haciendo de esto. Más si ya los que me sobren, pues haré algún diseño más. Y ya dejo todos los marcapáginas así como lleno. Que siempre, pues ya, así tengo ya material. No sé si también haré de otro diseño del Bashira, que también me lo piden mucho. Y ya tampoco me queda así ninguno hecho. Y siempre de los que más me compran me gusta tener hecho, para que con los pedidos luego no me coja el toro. Que luego hay días raros que te coge el toro. Hermoso, gracias. Buenas tardes. Buenas. ¿Eso qué es? ¿Resina? Sí, lo voy a hacer con resina. Y bueno, yo creo que ya, uf, ya esos petalillos creo que ya no los voy a aprovechar más. Creo que esto ya. Y ya son los últimos pétalos rosas que me quedan. Así que tengo que ir comprando más ya. Porque ya estos son los últimos pétalos que me quedan. Ya los he gastado. Así que tengo que reponer de flores. Esto ya no sirve. Vale, voy a. No sé si poner ya el. No, las hojitas de oro las vamos a poner luego con la resina. Mejor. Vale, pues esto por aquí. Pues nada, voy a ir preparando ya la resina. Vamos a hacer primero estos. Yo creo. Bueno, vamos a hacer primero. Bueno, no sé. No sé cuál voy a hacer primero. No sé cuál voy a hacer primero. Creo que sí. Voy a poner los guantecillos. Bueno, voy a hacer como. Bueno, pues creo que voy a hacer 20. ¿20 o más? Yo creo que más. Voy a hacer 30. Y 15. Y el teléfono sonando en el momento más oportuno. Contando el tiempo, la leche del teléfono. Esa es mi madre, qué oportuna. A ver qué hora es. 50.
qué oportuna es. 50, a ver, 51, 50, 53 eran, no lo sé. Ya he perdido yo, he perdido el ritmo. Bueno, la de 53. Ya está. Vale, 53. Vale. ¿Dónde está? Hola. Hola, hola. Qué calladitos estáis hoy todos. Es que estáis todos ahí en la playa, tan a gusto.
Ay, no, en hoja de plátano, es las que tengo, en hoja de bronce. Acabo de acordarme. Es con una hoja de bronce. Ah, he metido la mano. ¿Qué es eso? Resina. Qué rollo de pinzas, tío. Qué rollo. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Qué pegajosa es la hoja esta de oro, os lo juro de verdad que es pegajosa. Coraje que sea tan pegajosa, porque es que es difícil de trabajar. Joder, veis, veis, veis. Mira qué desastre, mira qué desastre. ¿Dónde comprar las hojas? Pues mirad, las hojas las compré, una vez las compré por Amazon, pero ya a partir de ahora las compro en Teddy. Si te refieres a las hojas de oro, no sé si te refieres a las hojas de oro o a los pétalos, los pétalos por Amazon. Las hojas de oro las compré una vez en Amazon. Pero vamos, no merece la pena. En Teddy encontráis las hojas de oro por 1 euro. Un paquetito muy apañado por 1 eurete. Sí, las de oro. Pues en el Teddy, os las recomiendo que si tenéis un Teddy cerca, una tienda Teddy, cerca de donde vivís. Hombre, si no os pilla cerca, no tenéis ninguna, ¿no? Pero yo creo que sí, que casi todo el mundo puede tener un Teddy cerca. Y valen 1 euro un paquete con un montón de hojas de oro de estas. Y si no, pues bueno, si no tenéis un Teddy cerca o tal, pues en Amazon o AliExpress. Que eso ahí no falla. Perdón, ¿qué haces? Estoy haciendo unos marcapáginas, ¿vale? Bien, gracias. Saludos de Argentina. Gracias a ti.
Vale, yo creo que con esto por ahora vamos a aprovechar esta que me queda aquí en la mano, en el guante, que se me ha quedado ahí un montón de hoja pegada. Como siempre. Y vamos a ponerla por aquí. Vale, vamos a echarle un poquito más ahora de transparentito. Por aquí. Y ahora vamos a preparar en tono rosita para hacer el resto del marcapáginas. Qué calor. No sé si me va a llegar. Yo creo que sí. Pero... No sé yo. ¿Qué es lo amarillo? Lo amarillo son hojas de oro. Vale, vamos a preparar de este rosita. ¡Ay, la leche! Se ha salido todo. Todo, todo se ha salido. Joder. Bueno, esto, déjalo aquí y ahora ya lo guardaré bien. Se ha salido un montón. Estos botes es lo malo que tienen. Tienes que tener un cuidado al abrirlo. La pintura también en Teddy. Sí, la pintura también la compro en Teddy. Aunque esta, por ejemplo, esta es del chino, vamos, del bazar de aquí donde yo vivo. Y esta rosa sí es del Teddy. Las pinturas las recomiendo también que las compréis en Teddy porque están más baratas que incluso el chino. Esa rosa me ha costado 1 euro. Mientras que las del chino salen, mira, esta tiene hasta el precio puesto todavía, 1,80 o 1,99 en el chino. Los chinos no están tan baratos ya. Los chinos están muy, muy europeos. Ya no es tan barato comprar en el chino como lo era antes. Así que la verdad es que las pinturas, la pintura acrílica, siempre que puedo, la compro también en Teddy. Uy, esto ya se está calentando. Esto ya hay que echarlo ya. Esto ya no puede esperar más. Uy, vamos a ver si me llega a mí para todo. Uy, para este no llega. A ver. Bueno, como ahora tengo que preparar un poquito más. Rellenamos del que se nos haya quedado a lo mejor un poquito más corto. Rellenamos este. No, no te creas. Me ha venido bien. Madre mía, qué mierda de calor, os lo juro. Odio el calor. Además es que hay que trabajar la resina súper rápido. Ya se estaba, mira, ya se está poniendo pastosa. Estaba ya, he tocado el vaso y estaba ya el vaso ardiendo por debajo. Y ya se estaba poniendo.
Qué mierda, ¿veis? Mira esta. Esta ya está súper pastosa. Voy a hacer cantidades pequeñas y trabajarla muy rápido. Y a mí eso me pone súper nerviosa, porque a mí me gusta ir con calma, ir echándola poquito a poco, que yo vaya viendo cómo va quedando. ¿Qué colorante has utilizado? Pintura acrílica. Me gusta ir viendo cómo va quedando el resultado, si he hecho más por aquí, más por allá, el color más este, más... Y como hay que trabajar tan rápido, pues la verdad que es que no me gusta. No me gusta trabajar con calor. Porque es que no te da tiempo. Vamos, ya habéis visto. Pero bueno. A ver, he hecho 30. 45 gramos en total, ¿vale? Entre A y B. Y me ha dado para 4 marcapáginas. Que no está mal. Yo aquí a rebañar todo lo que se pueda. De verdad que... Y mira que en invierno es un coñazo porque, claro, en invierno tarda mucho más en secar. En vez de secar en 24 horas, puede tardar perfectamente 2 días en secarte la resina. Pero no sé, lo prefiero, de verdad, lo prefiero porque puedes trabajar con mucha más calma, más... mejor, no sé. Yo esto de tener que echar corriendo, porque ya se pone dura, porque ya se calienta. Me pone súper nerviosa. Os lo juro. Y es que ya está ya... Mira, esto se supone que la resina seca en 24 horas, ¿no? Os puedo decir que de aquí a la noche esto ya está duro. Ya ha endurecido. Para esta noche esto ya está duro. Es increíble. Y todo es por el maldito calor. Y las hojitas se me están viniendo a flote. Quedaron ahí en el fondo. ¿Qué resina utilizas? Utilizo la Eye Crystal de Fantasy Craft. Eye Crystal de Fantasy Craft. Si vais a mi perfil... veréis mi cuenta de People, ahí os la tengo recomendada. La compro por Amazon. ¿Qué es eso? Resina. Bueno, yo creo que han quedado bastante bien, pese a todo. Ahora le echamos un poquito de alcohol para eliminar burbujas. Vale, y la pintura esta que se ha salido toda, la madre que la parió. Estos botes a la que le aprietes un poquito, ¡fua!, sale todo disparado. ¿De dónde eres? De Granada, España. ¡Uah! A ver, perdona un poquito, pero voy a ver si puedo meter aquí toda la que pueda, porque es que se ha salido un montón de pintura de esta rosa. La verdad que estos botes no son muy prácticos. ¿Alcohol al cuánto por ciento? El alcohol, el normal y corriente. El que venden... Qué bonito el color. Gracias, la verdad que sí. El alcohol normal y corriente. El que tenéis en casa. El que venden en la farmacia barato. En el Mercadona. Vamos, yo lo compro en el Mercadona. No sé a cuánto, no sé decir ahora los grados del alcohol, vamos, pero el normal, no sé ahora los grados
¿Qué tiene el alcohol normal? El normal. Yo sé que hay otro tipo de alcohol que se llama isopropílico o algo así, no sé el nombre. Que dicen que se lleva. Pero vamos, yo utilizo el alcohol normal y funciona perfecto. No gastéis dinero en alcoholes raros porque no hace falta. Hola, por el calor que la pintura se derrama así. Sí. Si es que el calor es malo para todo. El calor es malo para todo. Odio el calor. Bueno. Isopropílico, eso es. Ahí lo habéis dicho bien. Y ahora le voy a dar un poquito de fuego, que siempre viene bien. Que ya el fueguito nos va a quitar las persistentes, las burbujas esas ahí que no se quieren ir. Las que resisten ahí a tope, veis aquí. Y además, como ya estaba espesito la resina. ¡Hola! ¿Estás despistado? ¿Qué pasó, mi cielo? ¿Qué, hija? ¿Quiere ver los dibujos? ¿Eh? Voy ahora mismo a hacértela, mi vida. Tiririri. Venga, que te lo voy a poner. A ver, bueno, ahora vengo que voy a ya ponerle a mi niña los dibujos que se ha despertado. Mechero está un poquito. Oye, esto no sé, esto es una pompa o esto que es que no se quita. Mal. ¿Qué es lo que estás realizando con resina? Mira, estoy haciendo marcapáginas, ¿vale? Estos son un modelo de marcapáginas que me lo compran muchísimo por la tienda online y ya me había quedado sin stock porque ya ayer, justo anoche, me compraron el último que, bueno, pues como estáis viendo, quedó así. Y estoy haciendo un poquito de reposición para tener stock porque la verdad que es que este diseño me lo piden mucho porque es que la verdad es que es bastante bonito. Y ahora tengo que hacer otros dos más que me han encargado y ya de los que me sobren pues haremos cualquier otro diseño y los aprovecharemos los moldes. Ya que estoy haciendo resina pues ya los dejo todos llenos y así ya hago restock. Sobre todo me corría más prisa estos cuatro porque ya digo, anoche mismo vendí el último de este diseño y me gusta siempre tener, de lo que más vendo, me gusta siempre tener ya hecho para que luego, pues si me piden alguno, que no me coja el toro con los pedidos. Bueno, ahora vengo.
que voy viniendo por aquí, que no sé lo que... A ver, que leo un poquito. ¿Tienes algún modelo que podamos ver? Sí, tengo. Lo pasa que ahora con los guantes. A ver, lo que decía, que es que ahora con los guantes no puedo tocar muchas cosas, pero vamos, si vais al link de mi perfil, vais a ver mi tienda online. Ahí tenéis mi tienda online, podéis entrar y ahí podéis ver todos los diseños disponibles, o también podéis ver el catálogo a través de WhatsApp, que también lo tengo por WhatsApp el catálogo, y ahí podéis ver todas las cositas que tengo. Hola, ¿cómo te contacto? Quiero unos llaveros en modelo de zapatillas importadas por mayor de Perú. No hago envío al extranjero, solo hago envío a España. Solo hago envíos nacionales de España. Por ahora, en un futuro... Bueno, vamos ahora a preparar más. Vamos a hacer los dos blancos y cobrizos que tengo que hacer. Blanco y cobre. Jolín, que no puedo abrir esto. Pegajosas han estado hojas, tío. ¿Sabéis que esta hoja de cobre la he utilizado poquísimo? Pero poquísimo. Las he usado poquísimo. Vale. No me preguntéis por qué. La verdad es que no me gustan mucho más las doradas. O las plateadas. Sobre todo las doradas son las que más me gustan. Pero estas, no sé, no me terminan de gustar mucho. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un poquito más de resina para hacer estos dos marcapáginas. Voy a hacer 20 de resina. 20. Ya me está faltando hueco. Vamos a ver, 20. Y veintinueve y treinta, pues nada, a remover. 21, 22, 23, ahora sí, 24, hay 24. Vale.
Nadie habla, ¿no? La verdad que hoy está la gente muy callada. Hola, saludos desde Perú. Hola. Hoy está todo el mundo muy calladito. No tienen ganas de hablar hoy. ¿Te pasas? ¿Tú pesas la resina? ¿Cómo sabes las cantidades? Pues porque la peso. Esto rosa que veis es una báscula. Mirad, ¿veis? Esto es una báscula. Y ahí la peso. Qué bonito trabajo hace, gracias. ¿Cuántos años tienes? 40. Saludos desde Guatemala, saludos desde España. ¿Qué hora he dicho? ¿Hay 24 he dicho? Ahora hay 24. ¿Tienes mascota? Sí, tengo un perro. Tengo un perrete. Vamos a hacer estos dos que van el cobre. A ver, ¿cómo era? Ay, 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 ¿cómo era, Marina? ¿Cómo era? ¿Dónde iba el cobre? ¿Este lado o en el otro? Aquí, en la esquinita esta. En la esquinita. ¿Y cómo se llama? Se llama Marley. No suelo ver en vivos, pero me he quedado clavada aquí. ¿Qué raza es? Jolín. A ver, ahora no me sale la palabra. Vaya, un labrador. Un labrador negro. Labrador de color negro. Lindo trabajo, cargado de talento, gracias. Fuera de ahí.
Buenas, ¿no das curso? No, la verdad es que no. No doy curso porque no sé. La verdad que eso lo tengo pensado para, si puedo, para el año que viene. Me gustaría, no sé, hacer algún tipo, diseñar algún tipo de curso. Bueno, enseñando lo que yo buenamente sé. Que no es que yo aquí sea la experta mundial, pero ¿cómo se hace el llaverito de Spotify? Gracias. Pues ahora mismo explicártelo no te lo podría yo explicar ahora sí. No te puedo explicar así ahora cómo se hace. Pues sacas el código de Spotify, la haces una formita de resina, yo lo corto luego con el plotter, el código del Spotify, lo corto con la Cricut y lo plasmo ahí. No sé. No sé si especificarte ahora mismo mucho más. Vamos, más que nada porque explicarte así de palabra cómo se hace es un poco complicado. Hola. Vale, vamos a poner la hojita. Vale, estas van en tonos cobrizos. Que ya digo que estas son las que menos he usado. Estas en tono bronce. ¿Cómo aprendiste? Pues la verdad es que aprendí viendo. A mí no me ha enseñado nadie. Esto ha sido muy en plan autodidacta. Pues viendo vídeos, informándome, probando, experimentando. Así he aprendido. ¿Cansa hacer eso o no? No. No cansa. Vamos, a mí no me cansa. Hombre, a ver si a lo mejor te tiras 8 horas seguidas haciendo esto, pues acabas un poquito harta, ¿no? Como todo en la vida. Las cosas, hasta las cosas que te gusten, si estás mucho, mucho tiempo haciendo lo mismo, pues te acabas cansando. Pero vamos que no, no me cansa. A mí me gusta. Y vamos, de hecho, me gusta tanto que lo que pretendo es que sea mi forma de ganarme la vida. Estoy luchando fuerte para conseguir eso, o sea que fíjate si quiero dedicarle horas y le dedico horas que quiero vivir de esto, ¿no? Así que no, no me cansa. Luego, pues bueno, como todo, tienes días más inspiradores, que estás más inspirada y te salen las cosas mejor, hay días que te salen peor, hay días que te apetece más, hay días que no te apetece tanto, bueno, eso ya, pero eso todo en la vida. Yo creo. Todo en la vida ya es así. Bueno, creo que voy a poner un poquito más de hojita, pero ya está, porque no, no quiero sobrecargar ahí mucho de hoja. Vale, pues estos van tal que así, ¿vale? Tal que así. Ya que luego cuando estén listos, estos van con decoración porque son para una chica que va con su logotipo de su equipo de trabajo y con nombre de una chica. Así que así se van a quedar estos. ¿Cuál es tu nombre? Marina. Vale, pues ya tenemos otros dos hechos. Uf, el mechero este está en la última, ¿sabes? Menos mal que tengo ahí ya otro de repuesto, que ya compré el otro día. Porque ya me lo veía yo venir.
El mechero este ya, el pobre, demasiado. Y los marcapáginas no se quiebran. No, a ver, si los doblas mucho y los fuerzas, acabas partiéndolo, claro. Ten en cuenta que es una pieza fina de resina. Eso, si lo fuerzas, se parte, por supuesto. Pero así de normal, sin maltratarlos, no se quiebran, no deben. Vaya. Y a mí se me han caído al suelo incluso y no se ha roto. ¿Qué haces, marcapáginas? ¿Por qué le pones fuego? Para quitarle las burbujas. Vale, ahora vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya realmente vamos a hacer un poco ya lo que me dé la gana. Porque lo importante ya lo tengo hecho, que eran estos dos y los cuatro rosas, que eran los importantes. Así que bueno, ya que tengo aquí todo, aquí estos otros marcapáginas, pues los vamos a terminar de rellenar y vamos a hacer. ¿Por qué tiene pelos? ¿Sabéis que? No sé por qué tienen pelos los marcapáginas y de mi perro no son. Mi perro no suelta este tipo de pelo. Así que yo estos pelos no sé de dónde vienen. Y tienen pelos los marcapáginas. No me preguntéis por qué. Pero tienen pelillo. ¿Cómo poner los nombres o los diseños? Lo hago con la Cricut, con el plotter de corte y con vinilo adhesivo. Vale, pues vamos a hacer. Creo que voy a hacer dos o tres, no sé. Voy a hacer me apetece hacer un diseño nuevo que quiero probar, a ver cómo queda, pero del diseño nuevo solo quiero hacer un modelo. Porque como es nuevo, no sé cómo va a quedar, pues no quiero tampoco hacer mucho. Anda, pues el blanco este lo voy a usar para eso. Bueno, voy a desalojar esto un poquito de vasos, que ya se me están acumulando. Los vasos sí. Si tiene pelos, coge celo y. Ya lo sé, lo que pasa es que. Por no ponerme ahora con el fiso y con los guantes que se me queda pegado. Gracias, de nada. A ver, voy a. Bueno, lo voy a dejar por aquí, ya está. Necesito otro. Este. Aquí tengo otro vasito. Y este blanco. Venga, este ya me lo llevo porque el cobre ya no lo voy a usar. Mirad, me traigo el oro y voy a probar a usar esta lentejuelita. A ver cómo queda. No lo sé, no lo sé. Voy a hacer otros 20. Otros 20, sí. Ay, pero espera. Antes de hacer la resina, vamos a dejar puesta primero la decoración, que luego pasa lo que pasa. Que luego no me da tiempo. Y va a ir tal que así. Vamos a poner hoja de oro por aquí. Si se quiere quedar pegada, claro. Esto tiene fácil solución. Y es esta. ¿Cuántos salen? A 4,50. En mi tienda online que tenéis el link, en mi perfil tenéis todos los diseños disponibles, ¿vale? Tanto los marcapáginas, estos los tenéis disponibles, como los llaveros también, todo lo que tengo de llavero. Y los marcapáginas salen a 4,50.
puedes, ¿en qué precio los vendes? Todo lo que hace a mano tiene más valor. Totalmente. Saludos desde Panamá. Los vendo en 4,50 euros. Hombre, claro que todo lo hecho a mano tiene mucho más valor, desde luego. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no sabe apreciar eso. El hecho a mano. Bueno, voy a hacer una poquita más. Venga. En este vaso mismo. ¿Qué es? Marca páginas. Vamos a hacer 20. Otros 20. Veintiocho, jolín, ahora me he colado, mierda. De verdad que a veces la báscula está. En México se conocen como separadores. Saludos desde Monterrey. Saludos, 39, 40, 41, 31. Hola, recién entro. ¿Qué estás haciendo? Marca página. O separadores de libro, o puntos de libro, o como le llaméis cada uno en vuestro país. Aquí le decimos marca página. Voy. Espera un segundito que ahora me quito los guantes. Gracias, están hermosos. Y en Argentina, bueno, yo le digo marca libro, no sé por qué. Gracias. Que ahora voy, que tengo los guantes puestos, nena. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo una niña. Tengo una nena de 3 añitos. Más, 41. Habíamos dicho. Sí.
Ay, que se me mueven las hojas de oro. No, quedaros ahí, no flotéis. No flotéis. No flotéis. Oh, cómo se pega, tío. Mierda. ¿Cómo se pega esto? Buenas, ¿tendrás alguna página web o en YouTube donde hagas tutoriales o explique el paso a paso? Sí, tengo un canal de YouTube, ¿vale? Ahí voy subiendo cosillas. Podéis, el enlace de mi canal lo tenéis en mi perfil. Ahí podéis suscribiros y tengo ya vídeos subidos y voy subiendo, ¿vale? Así que en el link de mi perfil tenéis mi canal de YouTube donde voy subiendo cositas. Hola. Vale, no le voy a echar más cosa de esta. Así se va a quedar. Vamos a tapar esto, que soy capaz de tirar la lentejuela esta y liarlo todo de lentejuela. Ser todo transparente porque lo vamos a hacer. ¡Ay! He derramado. He derramado. No sé si aquí me dará para otro. Oh. De este no me da. Bueno, pues vamos a improvisar algo. Ya que ahí me ha sobrado blanco también, vamos a aprovechar ese blanco. Vamos a poner aquí oro. Así en plan, corre, corre. A ver, no os estoy leyendo nada, ¿vale? Voy a quitar porque me he colado echando oro, un montón de oro. Y no quiero tanto oro. No os estoy leyendo, ¿vale? Perdonadme, pero estoy aquí concentrada con esto. Ahora mismo os leo, ¿vale? Ahora en cuanto ya eche aquí esto. Vamos a echar este blanco que me ha sobrado aquí. Todo, 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 todo.
Ahora mismo os leo, ¿vale? Perdonadme. Pero no os estoy leyendo. Bueno, pues ya, mira, hemos aprovechado, hemos hecho otro, ya está. Porque me sobraba ese poquillo. Vamos a expandir un poquito más el oro, que no se quede tan arriba. Así. Vale. Y ahora este que le hemos echado transparente sola, que está ahí en plan transparente, vamos a hacer ya de camino, pues con este diseño. Voy a reponer del Bashira, por ejemplo, que va con hojitas de plata. ¡Ey! Que están volando. Y con de esto, que ahora no me sale. Ni, 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 no. Mi pincita, ¿dónde está? Vale, pues vamos a ir poniendo florecillas de estas. Bueno, no son florecillas, son como copitos de nieve. Así holográficos. Y quedan súper bonitos. Este diseño también lo tengo en la tienda online y gusta muchísimo porque es que queda súper bonito. Los copitos estos así holográficos brillan un montón luego. Se ven un montón de brillantes. Y luego va también con hojitas de plata. Así que... ¡Ah! No, aquí no, aquí no, fuera de aquí. ¡Ay, que ha caído aquí! No lo puedo coger. Ay, la madre que te parió. ¿Dónde va? Estrellas. No, no son estrellas, son copitos de nieve. Son como copitos de nieve. El material del señalador es resina. ¡Ah! La leche. Pues no pegan salto. Se me están metiendo en este. ¡Cago en! Ay, Dios mío. Y ahora... Oh, ¡ah! Ay, ay, ay. Ha volado por ahí, algo ha volado. He visto tus señaladores y agendas y son bellísimas. Te felicito, gracias. Vale, pues ya vamos a meter ahora ya la plata. Ay.
Vale, ahora ponemos unas cuantas de hojitas de plata así por esparcidas. A ver si consigo coger, porque es que se me quedan pegadas en los guantes. Y os juro que es que vaya. Hola, soy nueva. ¿Qué haces? Marca página. Marca página, marcadores de libro, puntos de libro, señaladores, como lo queráis llamar. Vale, pues yo creo que ya con esto y un bizcocho. Vale, así. Pues ya está, listo. A ver si puedo echarla aquí. Ahí. Marina, ¿el alcohol que le echas es puro o está arriba? Es alcohol normal, puro. Del que lo compras ya hecho, el de la farmacia, el del Mercadona. El que venden en barato, directamente del bote. No lo rebajo ni nada. Tal cual viene. Yo lo que hago es que lo echo en este botecito aparte porque me es más cómodo porque lleva spray. Ese se ve maravilloso. ¿Verdad que sí? Este gusta muchísimo. No sabéis, este también lo vendo un montón. Por eso ya he aprovechado y tengo ahí hecho otro. Porque también lo vendo un montón. Porque es que se ve súper bonito con los destellos de los copitos esos de nieve. Y la hojita de plata y luego transparente se ve chulísimo, la verdad. Este también lo vendo un montón. Amo los brillos, sí. Este diseño y este, los más vendidos. Los vendo un montón, la verdad. Bueno, pues ya estarían. Ya estarían todos. Porque ya se me ha quedado ahí un molde vacío, pero no lo voy a. No voy a hacer resina ya para un molde nada más. Así que ya está. Ya estaría esto. Es que yo le doy con el mechero y a veces sale más humo y creo que voy a cambiar más al alcohol. Yo, a ver, a mí el alcohol me gusta. Pero es cierto que yo sigo dándole con el mechero, ¿eh? Yo lo que hago es que combino un poco las dos cosas. Primero echo alcohol para quitar, digamos, el mogollón de burbujas, ¿no? Lo gordo. Y luego ya con el mechero les voy quitando, pues bueno, las que se vayan quedando o que vayan saliendo luego. Las persistentes, esas pesadillas que no se van. Pues le doy ahí un mecherazo y ya está. Así que yo es que la verdad que uso las dos cosas. No puedo estar. Y de hecho, sin mechero uso más mechero que alcohol, la verdad. Pues ya está. ¿Ves? Yo luego me gusta mucho repasar con el mechero. Porque hay burbujillas, pues bueno, que salen luego, que salen ahí como rezagadas. Bueno, chicos, pues esto ya estaría. Estos marcapáginas ya están listos. Los voy a quitar de en medio. ¿Qué iba a hacer yo? Madre mía, mirad, no voy a tocar. Estos están ya. ¿Sabéis que esto está ya casi duro? Increíble. Es increíble. Del calor que hace. Probaré así a ver qué tal. Mezcla el alcohol con la resina. No, el alcohol con la resina no lo mezclo. Cuando ya he echado, le echo encima un poquito de alcohol cuando ya está echado en el molde, pero yo no lo mezclo con la resina. Qué bonito se ven, gracias. Bueno, pues voy a quitar esto de en medio, ¿vale? ¿Y qué hora es? Son las 8 ya. No sé si cortar porque tengo que hacer también unos llaveritos.
Pero son ya las 8. Bueno, me llevo esto. Esto por lo pronto lo quiero quitar de en medio, que no les vaya a pasar de nada. Nada de nada. Vale, me voy a llevar todos estos cacharritos ya sucios para quitar de medio cosas. Bueno, voy a recoger ya lo de resina, lo recojo todo ya. La verdad, estoy pensando que ya resina no voy a hacer. Y creo que voy a ir ya cortando por aquí porque son ya las 8. No te vayas, acabo de llegar. ¡Ah! ¡Hola! Yo apoyo. Bueno, a ver, tengo que hacer llavero, pero tengo que recoger esto. Voy a ponerle a mi niña la merienda. Voy a abrir un poquito ventanas por allí por el salón. El rosa acrílico, ¿qué número usas? El rosa acrílico, ¿qué número? No lo sé. ¿Cómo que qué número? No te entiendo. Yo uso este, el rosa acrílico, este. Bueno, tengo este y otro más. Hoy he usado este. No sé a qué te refieres con lo de número. A ver, si queréis que siga, es que son las 8. Tengo que recoger todo esto. Y llevaremos como una hora y algo. Bueno, voy a llevar esto. Mientras lo pienso. ¿Qué tengo que hacer, llavero? No, es que tengo más cosas que hacer todavía. ¿Y la tapadera de esto? Son acrílicos especialmente para resina. No, estos son pintura acrílica que la encontráis en el chino. Este concretamente en las tiendas Teddy, lo compro yo. Son pintura acrílica normal y corriente, de la que se usa para cualquier cosa. No es especial para resina. Yo lo voy a dejar por aquí porque para los llaveros lo voy a necesitar. Vale, la resina me la llevo. Esto también me lo llevo. A ver, os voy a leer un poquillo. A ver, ¿qué me contáis? Creo que el bote es del Teddy. Sí, el bote es del Teddy. Ah, qué bien, los llaveros también los vi. Todo lo que vos haces me encanta. Gracias. Bien.
Bien, pues ya está. Voy a dejar por aquí el mechero. Que aquí había petalillo. Pero esto no me sirve, así que a ver. Esto lo voy a dejar por aquí porque ahora seguramente voy a sacar la lámpara. Bueno, a ver, es que ya vengo por aquí. Hola, a ver. Bueno. A ver, a lo que iba. Vamos a ver, ¿qué tengo que hacer? Yo es que no sé lo que tengo que hacer. No sé. Vamos a ver, esto me los dejé ya medio ayer. Tengo que terminar estos llaveros. Tengo que terminar este marcapáginas. Tengo que hacer más llavero. Aquí mi libreta. Voy a sacar la máquina. Eso sí, voy a ir cortando nombres, me parece a mí, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Calor, tío, de vida. Estoy harta ya. El calor.
Vamos a ver. Tallas negros con brillo. A estos tres les tengo que poner brillo, ¿vale? A estos tres les tengo que poner brillo y a estos también. Todos estos van con brillo. Vamos a ver, vamos a poner el ordenador. A ver, tengo follón, ¿eh? Tengo follón de cosas por hacer. Me estoy aturullando. Digo, yo, mi palabra es me aturullo. Venga, Marley, saca fuerza. Venga, ¿quieres beber agua? Bebe agua, hija. Que con el calor que hace. A ver, voy a abrir la tienda también porque tengo que ver, a ver. Bueno, eso que oí es mi perro bebiendo agua, ¿vale? El pobre. Vale, María y Judith. María y Judith. Ok. Un María y un Judith. María... No sé si lo tengo. María, María. No sé si tengo María, ¿eh? Alejandro, Sofía, Alejandro, Paquilia, Jimena, Kira, Beatriz, Íñigo, Chema, Enrique, Merana, Mateo, Maripaz, Javier, Pilar, Mónica, Claudia, Lara, Cristina y Marta. No tengo María. Tengo que hacer un María. María. María, María. Vamos a ver. Ahora vais a ver poquita cosa, la verdad, porque tengo que... Estoy aquí con el ordenador. María. Venga, un María. Venga, mal. Voy a hacer un Judith. Judith, ¿cómo se escribe Judith? Judith, Judith. Judith, acabado en TH. Judith. ¡Ay, que no está escribiendo! You, no. Judith, ay. Dun, 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 dun. Oh, venga. ¿Y ahora qué le pasa a esto? Judith. También necesito un Nathan. Nathan, con TH. Nathan. También necesito un Marlon. Marlon. Mayen ya lo debo de tener, yo creo, ¿no? ¿Habré borrado Mayen? Lía, Paqui. Yo tenía Mayen. Míralo, sí. No, tengo Mayer. Ah, no, pero. Pero luego hice un Mayen. Ah, ves tú, Mayen. Mayen, nada. Mayen lo tengo.
Lorena y Sandra, vamos a ver si tengo por aquí alguna Sandra, alguna Lorena. Sara, no, Silvia. Jolín, no tengo ninguno. Beatriz, nada. Ni Sandra, ni Lorena. A ver, tengo una Sandra, pero este no me sirve. No me sirve esa fuente. Así que tengo Daniela. Venga, vamos a hacer una Sandra. También necesito, oh, necesito Carmela, necesito Tere. Necesito mucho nombre. Tere, no sé si lo tengo. No sé si hay alguna Tere, me suena a mí que sí, que Tere hay. Tere. Tere está. Vale, pues Tere está. Pues tengo que hacer Carmela. Ay, Carmela, Carmela, Carmela. Tengo que hacer Blanca. Blanca. A ver, de verdad siento que no estáis viendo nada ahora mismo, pero es que esto tengo que hacerlo, porque si no. Marcos, no sé si tengo un Marcos por aquí ya hecho. Algún Marcos, Marcos, Marcos. No me suena. Tengo Francis, tengo Javi. Marcos, no tengo Marcos. Tengo que hacer un Marcos. ¿Y qué más tengo que hacer? Joder, Iker, Asier. Iker. Mami, dale papá. ¿Qué hace? Mami, dale papá. Papá trabajando, Asier. Pero papá, no viene tumbada a la cama. ¿Cómo va a venir papá a tumbarse a la cama si está trabajando, hija? Porque quería que papá, quería que padre, quería que padre se paga. Y Y la quería. la quería. Joder, yo ya no sé ni todos los nombres que he hecho. Vale, vamos a ver. Judith, Nathan, Marlon, Sandra, Lorena, Carmela, Blanca, Marcos, Iker, Asier y María. Déjame en paz. Oye, ¿cómo que te deje en paz? Déjame en paz. ¿Eso qué es de que te deje en paz? Oye, ¿a qué no te dejo? ¿A qué no te dejo en paz? Mami, te puedo que hemos comprado un juego. ¿Que hemos comprado un juego? Sí. ¿Así? Sí. El museo. ¿Así? Sí. María. La compra.
Iker, Marcos, Marco, no, déjame pa. Blanca, Carmela, ¿tú qué? Que ya has merendado y te activas, ¿no? Lorena, ¿te da energía el salchichón? Sí. Sandra, Marlon. Hola, buen día, mi nombre es Jenny de Perú. Hola. San, Judith. Y ya está. Oh, joder. Joder, 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 joder. El mayor lo elimino. ¡El pato Luca! ¡Hala! ¿Puedes decirme qué estás haciendo ahora? Pues ahora estoy configurando nombres, que voy a cortar ahora con la máquina. Y estoy haciendo nombres. Venga, Judy. Mami, mami, llevo pipí. Venga, corre, corre. Ven. Voy contigo. Sí. Ay, Dios mío. Venga. Venga, avísame ahora. Ay, vale. Me gustan las manualidades. Pues vamos a otro. Hemos subido Judith. Ahora Nathan. Esto es muy aburrido. Nathan, otro. Después de Nathan va Nathan Marlon. Marlon. Marlon Brandon. Después de Marlon va Sandra. Sandra, Lorena. Después de Lorena, Carmela. Nena, ¿te ayudo? Vale, Carmela. Joder. Ay, vamos a ver qué más. Después de Carmela viene Blanca. Después de Blanca viene Marcos. Después de Marco, madre mía. Os he dicho que esto iba a ser aburrido. Viene Iker. Yo os lo he avisado. Después de Iker. ¿Por qué tengo dos Iker? Iker, Iker. Pues no he hecho dos Iker. Así es.
después de Asier viene ya finalmente María. Y yo creo que ya estarían todas, no sé, no descarto que se me haya escapado alguno. Y tenga luego que... Venga. Tiki, tiki, tiki. Vale. Bueno, yo creo que por lo pronto por ahí va la historia. Qué calor, Dios. Es que no entra nada de aire. Venga, Carmela. Marcos. Bueno, voy a... Primero vamos a hacer estos dos. Estos dos. Bueno, este va con... ¿Qué nombre lleva este? Este va con Judith, ¿vale? Así que vamos a cortar Judith. Vamos a esconder todos los demás. Y Tere. Venga, Judith. De verdad, hace un calor que es que no puedo con mi vida, de verdad. Es que puedes enfocar lo que hace la... No puedo porque tengo el móvil puesto ahí en el trípode y lo tengo súper precario puesto, lo súper mal, porque necesito un trípode. Y si vierais el cambalache que monto para colocar el móvil, ni os lo imagináis. Y no puedo mover el móvil porque si no se va todo a la mierda, así que no puedo. Por eso digo que cuando tengo que hacer cosas sin el ordenador, no me gusta hacerlo en directo porque no veis nada. Y la verdad que eso, no veis nada. Vale, vamos a darle de medida... que ahora quieres mini. Vamos a ponerle 2,1 y de aquí... Así, 6,3, yo creo que puede estar bien.
Al menos un ratito. Si no es que ni un ratito, ni mucho, ni poco, es que no puedo mover el móvil. Si no es cuestión de más tiempo ni menos tiempo. Es que no puedo mover el móvil. Si es que lo tengo ahí colocado mal puesto. Si muevo el móvil ya no puedo volver a colocarlo y ya está. A ver si me puedo comprar un trípode en condiciones. Porque no veas. Judith, ¿veis? Ahí ya hemos cortado Judith. Vamos a quitarle el sobrante. Transfer. ¿Qué quiere? Para la mini. A ver. Ahora quiere ver la mini. Ay, que no puedo. Ay, que no puedo. No te pegues, no te pegues. Vale. Vale, ¿veis? Pues ya aquí tenemos el nombre de Judy. A ver, lo estáis viendo del revés porque estoy enfocando con la cámara selfie y veréis el nombre del revés, ¿vale? Pero ahí pone Judy.
Pero lo veis del revés por eso, porque estoy enfocando con... Estoy haciendo el directo con el móvil y con la cámara selfie, ¿vale? Esto así. Y ahora lo vamos a poner aquí en el marcapáginas. Para personalizarlo. Con el nombre de la chica que lo ha comprado. ¿Veis? Así quedaría este. Vale, ahora vamos a hacer... vamos a ponerle ahora a este. Que este va con María, creo que era, ¿no? Este llevaba María. Este María, sí. ¿Dónde he puesto yo ahora a María? María, María, estás aquí. 6,3 y 2,1. Vamos a darle la misma medida a este. 6,3 y 2,1. Lo vamos a poner en este lado. Venga, vamos a María. Con este trozo no me va a llegar. Uy, no me llega el poquito. Nena, ¿qué crema quieres, hija? Quiero crema, me dice. ¿Qué quieres, mini? Ay. Ay, Dios mío, los niños, cómo entretienen. Mi hija a mí me entretiene. Esa impresora, el papel donde imprimes primero el nombre. No es una impresora, es un plotter de corte. Y lo que corta este material, esto es vinilo adhesivo. ¿Vale? ¿Veis? Es vinilo adhesivo. Hola Marina, ¿cuál es tu producto favorito? Hola, ¿mi producto favorito? Pues yo creo que lo que más me gustan son los marcapáginas. Me encantan los marcapáginas. De los que me, supongo que te refieres a que cuál es lo que más me gusta de lo que yo hago, ¿no? Me imagino, no lo sé. Me encanta hacer marca página, me encanta. Qué ganas de tridiesto que estoy confinado y me aburro. ¡Oh! Estás confinado, en serio. Uf, ¡qué mierda! De verdad. Pues no sabes cuánto lo siento. Pues nada, chiqui, a entretenerte aquí. Lo que pasa es que yo ya mismo voy a cortar porque llevo ya aquí rato. Y ya mismo corto. Son ya las... Las 8:36. Madre mía, muy tarde. Ay, Omar. Es que es muy tarde. A ver, voy a cortar María y creo que voy a cortar otro nombre más, por ejemplo. Bueno, venga, luego. Empecé a hacer, pero me falta tener más de esas máquinas para poder hacer esas maravillas. Yo estuve 2 meses, madre mía, buah. 2 meses confinado. Qué aburrimiento ya de COVID, tío. Ya, estoy aburrida ya de coronavirus. Esto es muy aburrido. Coronavirus este ya aburre. Hola, qué hermoso trabajo. Te felicito y bendigo. Gracias. Peor, en hospital, buah. Uf, en hospital es chungo, también. Peor, bueno, sí es peor, claro. Si estás en tu casa, pues dices, bueno, mira, voilà.
Ahí te comes Netflix por un tubo, estás en tu casa, quiero un hospital. Uf. Un hospital mal. Bueno, venga, María. Amiga, ¿cómo se llama esa impresora? Cricut Joy. Cricut Joy. Bueno, voy a poner este ya y voy a ir cortando. Porque es que de verdad es súper tarde. Son ya las 9 menos 20 casi y que no puedo ya. No puedo estar más por aquí. Mañana terminaremos todo esto. Ay, otra vez con la mini. Y mi hija venga a pedirme la mini. Y cuando no se aburre de la mini, el Scooby-Doo, y cuando no. Angélica, la pobre, ¿qué va a hacer? A ver si ahora ya lo pasa. Que es que, claro, tan tarde hay que salir a la calle. Porque es que con este calor, hasta las 9 o 9 y pico no puede salir a la calle. Contigo con eso hace un calorín todavía. No ahora al parque, a las tantas, a la hora de cenar, pues imagínate. Semana que viene nos vamos a ir unos días a la playa, la pobre que se distraiga. Vale. ¿A qué hora mañana? Pues no sé decir, o sea, lo mismo por la mañana, porque mañana por la mañana, que es domingo, no tengo que ir a comprar ni tengo que hacer muchas cosas. Y seguramente pueda conectarme. Oh, Dios mío. La estáis escuchando de fondo a la niña. Que me va a volver a chalar. ¿Qué te cuenta tu niña? Mi niña me cuenta que quiere que vaya a ponerle la mini nada más. Que seguramente mañana por la mañana. No sé deciros hora tampoco, pero... Bueno, a ver, no, creo que por la mañana. Si no me conecto por la mañana va a ser por la tarde. Es que no lo sé. Porque, a ver, yo tenéis que entender que tengo una niña que no me deja vivir. Tengo un marido y no sé a qué hora llega mi marido de trabajar. Y tengo que tener la comida lista y no sé. Si no puedo por la mañana, pues será por la tarde. Pero mañana me vuelvo a conectar. Qué simpática. Mañana no. La había escuchado. Pero es que viene para acá. Mamá, pone la mini. Mira, y me trae el mando de la tele para que le ponga la mini. Ay, Dios mío. Saludos desde Miami. Mañana no. Venga, que te ponga la mini. Ay, Dios mío, si es que. Hola, saludos de Ecuador, hola. Bueno, a ver, aquí tengo María. Vamos a poner aquí el María. Que yo ya no sé ni lo que estoy haciendo ya. Tengo ya la cabeza loca. Ay, Dios mío. Ay, que no puedo despegar esto. Ay, 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 uy, casi, casi. Bueno, otro tendríamos más, ¿vale? Nena, yo no sé dónde está el pupi, hija, ¿dónde lo has puesto? Búscalo. No lo sé, pues yo tampoco. Aprende a buscar tus cosas. Bueno, gente,
Creo que lo voy dejando por aquí ya. Mañana terminamos todo. Queda un montón de cosas por hacer, ya os digo. Tengo que... Bueno, mira, esta R ya la tengo hecha, pero tengo que engarzarla. Tengo que terminar aquí un montón. Mirad, todos estos llaveros tengo que terminarlo. Más tres más que tengo encargado, que tengo que hacer también. Tenemos que sellar aquí esto, los marcapáginas que he hecho antes, desmoldar, en fin, un montón de cosas. No quiero ponerme a pensar en todo lo que tengo que hacer porque me agobio y me agobio. Y ya está, así que mañana ya seguimos y a ver si me puedo conectar mañana prontito y hacemos todo lo que pueda. Así que nada, gente, mañana nos vemos, no sé si por la mañana o por la tarde, ya lo veremos. A lo mejor me conecto un ratito por la mañana corto y luego seguimos otro rato por la tarde, no lo sé, no lo sé. Activar la campanilla esa o la notificación, no sé si se puede activar algo de eso, para que estéis pendientes o para que TikTok os avise o yo qué sé, lo que queráis. Gente, que yo ya me despido por aquí, que ya son casi las 9 y muchos besitos, gracias por estar ahí. Y mañana seguimos. ¡Chao!